Bienvenidos comunidad de GES a su canal. En esta ocasión tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros al equipo campeón en fútbol en la modalidad femenil y nos acompañan. Hola, mi nombre es Melanie y juego de media. Hola, mi nombre es Jimena y juego de defensa lateral. Hola, mi nombre es Gaby y juego de defensa central. Hola, mi nombre es Peyton y yo juego de delantera derecha. Hola, yo soy Azul y juego de delantera derecha. Hola, yo soy Jimena y juego de defensa lateral. Hola, yo soy Yaretzi y juego de defensa lateral. Hola, yo soy América y juego de defensa lateral. Como ya habíamos mencionado, es para nosotros un honor que el día de hoy nos acompañen y nos encantaría conocer su experiencia, cómo fue llegar al campeonato femenil. Cuéntenos, para ustedes, ¿qué es el fútbol? ¿Cómo llegaron a él? Pues primero que nada, pues yo llegué porque pues a mi familia le gusta mucho el fútbol y pues eso es lo que se me pegó a mí y pues también me gusta el fútbol y pues gracias a ellos llegué hasta acá. Pues es que yo desde la primaria jugaba, ya tenía tiempo y mi papá me estaba enseñando a jugar fútbol. A mí desde chiquita me había gustado el fútbol y mi mamá me dijo que si quería ir a jugar y yo acepté. Yo desde segundo de primaria jugaba y cuando entré a la secundaria yo quería estar en la selección de la escuela y pues ya estoy aquí. Y con un campeonato, qué mejor forma de llegar. Muy bien. Atrás de cámaras tuvimos la oportunidad de platicar y nos comentaban que en su colonia, en esta zona, es un deporte que se practica muchísimo. ¿Cómo influyó que vengan de una cuna futbolera en su decisión de jugar fútbol? Sí, de hecho yo desde los 11 años empecé a jugar fútbol y desde ahí me empezó a gustar porque sentí que ahí me podía desestresar. Y de ese tiempo ya me siguió gustando y hasta ahorita es lo que estoy haciendo. Pues sí, mis hermanos, y yo somos tres hermanos y el primero juega de portero y el otro juega de defensa igual. A los 10 años yo también empecé a jugar y pues yo sinceramente no sabía jugar y así, porque antes desde chiquita también me gustaba y ya después pues ya tengo equipos de fútbol, estoy aquí en la selección y pues me apasiona mucho. Bien, les preguntaba atrás de cámaras, ¿cómo es para ustedes jugar un deporte que está catalogado que es solamente para niños o que en su mayoría lo juegan niños? ¿Para ustedes cómo fue esto? Sí, bueno, a mí mi mamá me decía que eso solamente era para niños y yo le dije que me diera la oportunidad de jugar. Y desde ahí entonces vio que pues también las mujeres podemos jugar y de ahí ya me empezó a apoyar más en jugar y ahora me da más equipos. ¿Y ahorita qué te dice? No, ahorita me dice que está muy orgullosa de mí, que porque siempre he hecho lo que me gusta. A veces pues hay muchas personas que se burlan de nosotros porque piensa que por jugar esto no nos gustan las mujeres y así. Pero pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Un deporte con un género. Aparte son valientes, ¿verdad? Muy bien. También me comentaban que no necesitan tener un promedio elevado en la escuela. O sea, no necesitan bajar en sus calificaciones para que puedan seguir jugando. ¿Cómo fue el tener que intercalar el estudio y el deporte? Bueno, para mí fue difícil en estar entrenando y después pues ya no tenía tiempo para hacer tareas y pues yo me tenía que poner al corriente y así esto se me hacía muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero pues ahorita ya me apliqué y ya voy mejor. Pues la verdad fue muy difícil porque pues es que andábamos mucho a las carreras con los entrenamientos, con pues los trabajos porque no se puede entregar un trabajo después de tiempo, porque pues siempre debe de haber un tiempo para entregar ese trabajo, pero pues a veces no teníamos tiempo, porque a veces entrenábamos, no acabábamos los trabajos, y pues sí, era muy difícil, porque pues en algunas ocasiones
los maestros no nos recibían los trabajos y era muy difícil y pues teníamos que hablar con ellos. Sí, fue muy difícil porque ser pues, estar en las carreras, ahora sí hay que entregar trabajos, entrenar. ¿Y valió la pena el esfuerzo? Sí. ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando ganaste? Sentí orgullo porque pues nunca había ganado, sí. ¿No? No. ¿Y te gustó como para volverlo a repetir? Sí. Sí. Muy bien, felicidades. Gracias. Ahora, a ver, me gustaría escuchar a las compañeras que casi no han participado. ¿Los apoyaban? ¿Qué apoyo recibían de sus compañeros de la escuela? ¿Las iban a ver a los partidos? ¿Qué les decían? Que felicidades porque ganábamos, se ponían felices y nos apoyaban pasándonos los trabajos, las tareas. Pues a mí me felicitaban, pero como que a la vez me decían que no sabía jugar así. Y pues sí, me pasaban las tareas y los trabajos y todos los apuntes que tenía. ¿Y cómo se llevaban entre ustedes? ¿Era difícil la convivencia? ¿A qué retos se enfrentaban al ser un equipo tan grande? ¿Cuántos son? ¿16? 16. Siempre es difícil, ¿no? La convivir y entre puntos de vista. ¿Cómo se llevaban? Pues al principio era así como que todas estábamos muy apenadas porque pues sinceramente no nos habíamos visto. Y pues es que también nos dividíamos a veces porque unas iban en segundo y otras en primero. Entonces, pues sí era muy difícil, pero pronto luego nos volvimos a pues a ser más unidas y pues ya a ser amigas. Primero fue un poco difícil porque no nos conocíamos, pero pues ya después nos fuimos juntando más y pues ahorita nos llevamos bien. ¿Y cómo festejaron su triunfo? Pues agarramos botellas de agua y nos empezamos a mojar entre todas, igual que al profesor. Muy bien. Me gustaría saber, el éxito lo vive cada persona de manera diferente, ¿no? Lo siente de manera diferente. Cada una de ustedes, ¿cómo sintió el éxito? A ver, empezamos de acá. Pues yo me sentí muy bien porque yo sí quería ganar, o sea, y sí era un poco difícil por las materias, pero pues se siente muy bien. Yo me sentí orgullosa de mí misma porque yo no pensaba llegar hasta este lugar ahorita porque yo no me sentía capaz. Pero ya después de ir pensando varias cosas, gracias a Dios ya estoy aquí. Yo me siento muy orgullosa de mí, de mis compañeras, porque sí fue muy difícil unos partidos y pues me siento muy orgullosa de mí, de mis compañeras. Pues yo también me siento muy orgullosa porque no había llegado hasta acá y pues también fue muy difícil por las materias. Ok, pero lo lograste. Sí. Muy bien, ¿por acá? Yo me sentí muy feliz y muy orgullosa de mí porque nunca pensé que llegáramos a ganar y pues nada más. Pues yo sinceramente me sentí muy orgullosa de mí. Me alegré mis días más de lo normal porque pues no cualquiera puede ser campeona, ¿verdad? Entonces, pues sí, pues fue muy difícil, pues le eché muchas ganas, pues yo siempre miré hacia el frente y pues tuve siempre una esperanza en que podríamos ganar. Yo no me sentía capaz de llegar hasta donde llegué. Y me siento muy orgullosa de mis compañeras. Pues yo me sentí muy orgullosa y también los papás que nos echan muchas porras. Y nosotros nos sentimos muy orgullosas de cada una de ustedes. Porque pues también, ¿no? Nos colgamos tantita de esa medalla. Entonces aumentó la confianza en ustedes. Sí. Y yo estoy segura que no va a ser el único triunfo que van a tener en su vida. Se les ve en la cara que van a tener. Este es el primero de muchísimos que van a poder experimentar. Para llegar aquí, necesitaron la guía de alguien, ¿no? En este caso, su entrenador, su maestro. ¿Qué le pudieran decir a él? Que muchas gracias, porque por él estamos aquí. Él que nos enseñó a jugar y nos llenó para que tuviéramos ese ánimo en todos los partidos.
para que no bajáramos la cara cuando íbamos perdiendo. Y pues gracias a él estamos aquí. Pues yo también le agradezco mucho al maestro por estar apoyándonos en los entrenamientos, en cómo pegarle un balón o así, porque algunas no, sinceramente no sabíamos, pero pues le echamos muchas ganas y gracias a él llegamos hasta acá. Y pues sinceramente estoy muy orgullosa de mi maestro. Yo me siento muy orgullosa de mi maestro porque yo no sabía jugar y él fue el que me enseñó a jugar y me dio los ánimos. Pues estoy muy agradecida, ¿por qué? Porque me escogió, porque yo no le sabía pegar muy fuerte al balón y me enseñó que no le debía de pegar con la punta para saber dar los pases bien. Yo le quiero decir al maestro que gracias por confiar en mí, que gracias por darme la oportunidad de estar en el equipo. Pues yo también le quiero decir que muchas gracias porque él es un gran maestro y no cualquier maestro hace lo que el maestro hace, que nos lleva a los partidos y así, y a veces nos ayuda con las materias y con los maestros. Yo estoy muy agradecida de haberlo, de que me hubiera dado la oportunidad de estar en el equipo de fútbol, porque no todas teníamos la suerte de estar en el equipo y que lo quiero. O sea que antes de que ustedes mismas confiaran en ustedes mismas, él confía en ustedes. Sí. Muchísimas gracias por eso, profesor. Ahora sí, ¿algo más? ¿Algún saludo que quieran mandar a su director, a los maestros, a los que te dicen que no jugabas bien? No sé. Pues yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia porque ella también me apoyó, a mi mamá y a mi hermano, porque él también me enseñó a jugar fútbol. Yo le quiero mandar un saludo a mamá, de que estoy muy orgullosa, bueno, de que esté orgullosa de mí por apoyarme en todo momento y pues llevarme a todos los partidos. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá porque él confió en mí y me dijo que nunca me rindiera, y a mi tía, a mis hermanas y a mis hermanos y a mi mamá. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a toda mi familia que siempre me estuvo apoyando en los partidos y nos va a echar muchas porras para que tuviéramos el ánimo de llegar arriba. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, principalmente. ¿Por qué? Porque él es el que me apoyó, el que me motivó. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá porque fueron los que me apoyaron en esto, y también a mi hermano. Pues yo le mando un saludo a mi mamá que estuvo ahí en cada uno de los partidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poquito de esta pasión que sienten por el deporte. Esperamos que sean un ejemplo. Esa es la finalidad, de que ustedes sean un ejemplo para todas las personas que nos ven, que el deporte pues nos alimenta, ¿no? No solamente a nivel físico, sino a nivel personal, nos da seguridad, nos da confianza, es algo que todos deberíamos de practicar. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por su gran triunfo. Adiós.